Me enteré de una cosa. Primero que estudiándote has hecho de todo antes de convertirte en esta persona que todos conocemos. Oficios varios. Oficios varios. Sí, claro. Pero hay una cosa que a mí me quedó. O sea, podría decir que es como un rubro que yo no sabía que existía. Sí. ¿Eh? Yo he ido a cantar a cumpleaños, a fiestas. Mira. Más nunca me han llamado para recitar poesía. ¿Cómo fue esa vez que te llamaron para preguntarte cuánto cobrabas por ir a leer una poesía desnudo en un cumpleaños? Sí, es. Ardente. Esa era una condición también. O sea, poesía desnudo. Sí. Era un señor que cumplía no me acuerdo cuántos años y había llamado a. Había consultado. Yo tenía un representante, tengo un representante. Es el mismo, Alejandro, o sea, Vanelli. Ah, sí. Menos mal. Sí, sí, él da fe. Él no te ofrecía, no es que Vanelli te iba diciendo, te tengo a Gonzalo. No lo sé. Claro. Pero la llamada fue, bueno, mirá, hicieron una propuesta, este señor llamó, cumple tantos años, y él quiere, yo había hecho mi primera película llamada Ronda Nocturna. Sí, claro. Era la historia de un taxi boy, digo, como ya había como una especie, viste, como de personaje de morbo, pululando. Sí. Entonces, él quiere saber cuánto cobras por ir a leer al living de su casa poesía desnudo. Dice, no es panorámica. Él no te va a hacer nada. No, él solamente quiere escuchar. Anda a salir de ahí. Yo tengo que creer en la buena fe del hombre por también. Por supuesto, por supuesto. Y dijo, bueno, eso, él quiere que estés ahí, leer poesía, una hora, ponele. ¿Qué fue? Como si fuera una presencia, básicamente. El ruso cumplió en noviembre, quiere saber, hacemos cuánto. Bueno, después consultamos, abrimos la tarifa. Sí.